Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy les voy a compartir un fashion haul. Aquí tengo una parte de las cosas que les tengo que mostrar. Como pueden ver, yo estoy aquí en mi camita, tranquilita, en pijamas. Eso sí, me hice un maquillaje bonito para estar presentable. Pero bueno, sin nada más que decir, yo aquí los dejo con el video. Voy a comenzar mostrándoles las cositas de Shein. Y lo primero que les quiero mostrar es esta hermosura de pijama que yo tengo puesta el día de hoy. Está demasiado hermosa. Ustedes saben que yo amo con locura los aguacates, así que cuando yo la vi yo dije, tiene que ser mía. Ahora, esta pijama yo la ordené en talla XS, porque normalmente yo ordeno toda la ropa en Shein en talla XS. Pero en esta ocasión los chorcitos me quedaron algo ajustaditos. No están incómodos, pero pues yo me esperaba que estuvieran un poquito más grandes. Pero como pueden ver, la camisita sí me queda bien. Así que creo que es el estilo de los shorts. Porque esta otra pijama que les tengo que mostrar, que es de flamingos, que está súper bonita también, es en talla XS, pero esta sí me queda muy bien. Y es que también el estilo de los shorts es bastante diferente al estilo de esta pijama que yo tengo puesta. Entonces, tengan cuidado con eso si la quieren ordenar y no quieren que los shorts les queden bastante pequeñitos. Ordenen una talla S en la del aguacate, pero si ustedes normalmente son talla XS, en esta de flamingo sí ordenen talla XS porque me quedó chequecita. Y esas fueron las únicas dos pijamas que ordené. Yo pensé que había ordenado más. Ok, ahora vámonos con este conjunto. Miren, este conjunto está demasiado hermoso. Por cierto, todo lo ordené en talla XS, pero por alguna razón con la faldita de este conjunto estoy teniendo problemas. Me queda flojita de la cintura. De todos lados me queda bien excepto de la cintura, así que voy a tener que mandarle a agarrar, porque miren, me encanta el estilo de este conjunto, me encanta el color, está demasiado hermoso. Y el top también, con el top también tengo un pequeño problema. Yo pensé que, fíjense, que de aquí de este lado me iba a quedar flojo, pero no. Es de los hombros, se me cae. No sé si es porque yo tengo un poquito busto, no sé qué es lo que será, pero si me estoy moviendo mucho se me va cayendo. Aunque estaba pensando que lo podía usar como al estilo hombros descubiertos, pero como que no me convence mucho, así que también lo quiero mandar a arreglar, pero no sé en realidad si va a tener solución. Yo se lo voy a llevar a la señora y vamos a ver qué me dice. Pero en general el conjunto está súper, súper bonito. Me encanta que está bien hecho, es de muy buena calidad. Amo el color, amo este color con locura. Y por aquí tengo esta blusita o esta camisita. Está bien, bien bonita. Aunque fíjense que hubiera preferido ordenarla en talla S que en talla XS. Ya me trabé. Hubiera preferido ordenarla en talla S y no en XS, porque siento que me queda como que muy ajustadita. O sea, no se me ve mal, pero no me siento pues tan cómoda. Y no sé, yo pienso que este estilo de camisitas deben de ser así cómodas, así como esta que yo ando. Tampoco tan flojonga, ¿verdad? O es que también depende del estilo de cada persona, pero sí. Obviamente pues me la voy a poner porque me encanta el color y me encanta el estilo. Pero sí, lo hubiera preferido en talla S. Ahora, esta blusita o este crop top está demasiado hermoso, mi gente. Yo no sé si yo me lo amarré de la manera correcta. Tengo que ir a checar a la página cómo es que la muchacha lo traía, porque yo ahí medio me lo amarré como yo pude. Pero no me siento tan cómoda con él. O sea, sí se ve súper bonito. Está bien hecho, mi gente. La calidad está buenísima. También es en talla XS. Pero siento que del busto como que no me cubre lo suficiente. Y por ejemplo, si muevo los brazos de cierta manera, siento que se me va a salir una boobies. Porque como es descubierto de la espalda, no se puede usar brasier. Se puede usar un cubre pezones nada más, pero no sé. Como les estaba diciendo, no sé si es que yo no me lo amarré de la manera correcta. Pues la próxima vez que me lo ponga, voy a ver cómo es que lo ajusto mejor para sentirme más cómoda. Pero si a ustedes les gusta, se los recomiendo porque es que está demasiado hermoso. Ahora les quiero mostrar, ¿cómo llamarle a esto? Crop top, ¿verdad? Miren, estos crop tops yo ya los tengo en blanco, pero cuando yo los ordené en talla S.
Pero, por ejemplo, este negrito lo siento algo flojito en talla S. No me sentía cómoda con él, así que decidí ordenarlo en talla XS. Pero me dio risa porque en talla XS sí lo siento más cómodo y me gusta más cómo me queda. Pero no trae esponja, mi gente. Y con el blanco, como trae esponja, me da, y como me queda flojito, da la ilusión de que yo tengo gran pechonalidad. Y pues no le voy a mentir, obvio me gusta, ¿verdad? Pero me llevé la sorpresa que el que es XS no trae esponja. Y me quedé, ¿pero cómo así? O sea, que dijeron, no, pues ya las que son XS y no tienen boobies, pues para qué las vamos a engañar, ¿verdad? Mejor no le ponemos esponja ya. Pero aún así, pues ustedes saben que yo estoy súper cómoda con el tamaño de mi gusto. Así que no importa, aún así me encanta. Este también yo lo tengo en blanco, ahora lo ordené en negro y en talla XS y también me gusta mucho. Fíjense que les tengo que decir algo de que estos crop top me dejan sorprendida porque son una prenda bien sencilla, pero están bien hechos y de muy muy buena calidad. Así que se los recomiendo demasiado si a ustedes les gusta este estilo de crop tops. Yo quiero ponerme esos crop tops, por ejemplo, debajo de una chaqueta jean. Y en este momento yo no sé si yo tengo una chaqueta jean, fíjense, porque tenía unas y no sé qué las hice. Pero decidí ordenar una en Shein y déjenme decirles que yo me quedé así, wow, o sea, está bien bonita, está de muy buena calidad y me encanta. Yo la ordené en talla XS, pero como pueden ver quedan flojitas. Este es el estilo de estas chaquetas, que quedan así flojitas. Si ustedes quieren que les quede aún más floja, la pueden ordenar en una talla más grande. Ahora, lo único que me sorprendió un poquito es que las bolsas de aquí no son bolsas, o sea, solo es como la apariencia, pero no son bolsas en sí. Y a mí personalmente me gusta que traigan bolsitas para guardar como el celular y cositas así. Pero de lo contrario, la chaqueta está demasiado hermosa. Ahora vamos con esta faldita que cuando yo la vi dije, no creo que me quede, me va a quedar muy grande. Me equivoqué, pero no me equivoqué porque sí me queda flojita de la cintura también. Yo no sé por qué estoy teniendo este problema con estas faldas, de que me quedan perfectas de todos lados, excepto de la cintura. Así que me encanta tanto la faldita que también le voy a mandar a agarrar un poquito, porque no es tanta la diferencia, pero pues yo quiero que me quede así bien bonita pues al cuerpo, que me quede perfecta básicamente. Y lo que no me gustó de esta es que como trae esta tela aquí enfrente, como me queda floja, esta tela baja, entonces uno puede ver esta parte blanco y se ve como algo raro. Así que por eso pienso que es necesario que quede exactamente como debe de quedar. Entonces esa es una de las razones por las cuales le voy a mandar a arreglar. También la ordené en talla XS, como les mencioné anteriormente, todo lo ordené en talla XS. Por cierto, si ustedes están interesadas en ordenar algo de Shein, aquí les voy a estar dejando un código de descuento para que aprovechen. Es un 15% de descuento. Pues sí, entonces la faldita está demasiado bella, me encanta el estilo, los colores están bellísimos, así que por supuesto que le tengo que mandar a arreglar porque me encantó demasiado. Ok, ahora vamos con la parte transa. Mi gente, cuando yo vi este vestido, ay, yo dije, está demasiado hermoso, lo quiero para tomarme unas fotos para mi cumpleaños, ya que pues mi cumpleaños es el próximo mes y lo único que voy a hacer, así como van las cosas, es tomarme una foto aquí en mi casa. Bueno, la cosa es que lo quería para eso, ¿verdad? Cuando me lo empiezo a poner, yo digo, oh, wow, me va a quedar perfecto. Lo ordené en talla XS. Resulta, mi gente, que me queda de todos lados menos de la cintura. No me pasa de la cintura. Entonces estoy así como que, ¿qué está pasando? Porque las faldas me están quedando flojas de la cintura, pero este vestido me queda demasiado ajustado en la cintura. Entonces estoy confundida. Pero miren, el vestido está demasiado, demasiado hermoso. Amo, amo con locura el estilo, el color y todo. Solo que desafortunadamente el zipper no me sube. Y continuando con otra hermosura de vestido, que no lo voy a sacar de esta bolsita porque es otro de esos vestidos que tira bastante escarcha. No, no lo voy a comparar con el que les mostré. ¿Fue en el Hashon? ¿En el Hashon? ¿Qué estoy diciendo? ¿Fue en el Hashon o fue en el Fashion? Es que no me acuerdo si fue en el Fashion Hall pasado o fue el
que estuvo, el que les mostré antes del pasado. Oh my god, ya me trabé toda. Bueno, la cosa es que en un fashion haul anterior les mostré un vestido que tiraba exagerado de escarcha y de todo el brillito que traía. Este sí tira, pero no tanto. Pero amo este vestido con locura. Mi gente, me queda perfecto. Me queda perfecto. Y fíjense que me sorprendió porque está de una calidad increíble. O sea, la tela está súper gruesa, está bien hecho. El vestido está perfecto. Si no fuera porque tirara ese poquito de escarcha, yo le daría un 20 de 10 a este vestido. Pero le tengo que quitar un puntito por eso. Como les digo, no es exagerado, pero pues aún así sí tira. Pero me di cuenta que el brillito es como más grueso. No es como una escarcha así bastante delgadita, así que eso ayuda también, creo, porque se cae y no se ve aquel montón de cositas así chiquititas, sino que se ven ya más grandes, así que creo que eso le ayuda también. Pero sí, miren, el vestido está, como ya les mencioné, perfecto. Lo amo con locura, así que yo creo que este es el que voy a usar para hacer mi mini sesión de fotos de mi cumpleaños aquí en mi casa el próximo mes. Cuando entré a la página de Shein, me di cuenta que tienen muchos trajes de baño bien bonitos. Yo nunca había ordenado uno, así que me atreví para ver qué tal las tallas, la calidad y todo eso. Miren, este yo lo ordené en talla S y me quedó perfecto, mi gente. O sea, yo me quedé así como que, oh, wow. Está bien bonito el traje de baño, está bien hecho, está de muy buena calidad. Y me encantó porque el brasier me queda bien, el panty me queda bien. Y yo normalmente, yo soy bien, pero bien complicada cuando de traje de baño se trata. Si me queda el bracerito, no me queda el calzoncito. Si me queda el calzoncito, no me queda el bracerito. Y así es un solo rollo con mi tipo de cuerpo. Yo no sé qué onda. Pero este me quedó perfecto. Así que les recomiendo muchísimo desde ya los trajes de baño. Y ya por último, vámonos con los accesorios. Decidí ordenar estos accesorios en Shein para ver qué tal la calidad y para ver si valen la pena porque están bien económicos. Y déjenme decirles que con estos dos pares de aretes me sorprendí, especialmente con estos, porque la calidad está increíble. Están bien, bien bonitos. Estos están muy, muy bonitos y también están bien hechitos y de muy buena calidad. Y como les digo, o sea, los precios están buenísimos. También me ordené estos calcetines que están súper bonitos. Estos traen estos accesorios en la parte de arriba. Vienen tres pares. Sí, miren, vienen en negros. Me encantan los detallitos. Y estos dos tienen los mismos detallitos, solo que el calcetín es en diferente color. Y ya estos traen nada más estas perlas. Están bien, bien bonitos. Me encantan. Por cierto, la calidad está muy buena también. Y ok, aquí sí me decepcioné a lo grande, mi gente. Estos anillos, es más, ni los voy a sacar de aquí porque no los voy a usar. No valen para nada la pena. O sea, la calidad es terrible. Terrible, terrible, así que sí, los anillos o al menos estos no se los recomiendo porque es que no sé ni cómo describirlos. No quiero ser tan mala onda, pero sí, están terribles. También ordené estas argollitas que, para serles honesta, me las esperaba más pequeñas. Pero están muy, muy bonitas y de muy buena calidad también. Estos accesorios sí me sorprendieron, a excepción de los anillos. Y estas argollitas que tengo aquí me las esperaba más grandes, pero como pueden ver, están súper chiquititas. Eso sí, están demasiado hermosas. Están bien sencillas también, pero el detallito de las maripositas los hace ver bellos. O sea, estos aretes están preciosos, pero como pueden ver, están súper chiquititos. Y también me ordené esto que no sé cómo llamarle, mi gente, pero es como un collarcito, pero va en la cintura. O sea, que si me pongo un traje de baño y me quiero poner un accesorio, es como un cinturón, podríamos decirle. Y lo podemos usar con ropa normal, con un vestidito. O por ejemplo, si andamos un short que es hasta la cintura y un crop top y le queremos agregar el accesorio. O sea, básicamente lo podemos usar como nosotras queramos. Es bastante sencillo, pero está bien, bien bonito. Y hablando de cinturones, también me ordené este que hace días se los estoy viendo a varias muchachas en Instagram y lo vi en Shein, así que yo dije, oh my goodness, lo tengo que ordenar. Porque hay veces que ciertos vestidos
quedan bien, pero como que no le forman, no le dan forma bonita al cuerpo. Entonces a mí me gusta ponerme estos cinturones y no tenía uno así en negro. Miren, este es sencillo, es en negro, pero queda bien, bien bonito. Así que lo vi y yo dije, tiene que ser mío, así que ya me lo quiero poner. Creo que ahorita, no sé si tengo un vestido con el que lo pueda usar, pero tiene que ser algo así sencillo. O también lo podemos usar como por ejemplo con un blazer si queremos. Ustedes saben que los blazers normalmente pues quedan así rectos, pero si le queremos dar forma a nuestro cuerpo, nos ponemos uno de estos cinturones y se ven preciosos. Ok, y ya por último de chin tengo unos lentes que déjenme decirles que me sorprendió. De cómo los mandaron, porque vienen bien seguros, o sea, vienen en su propia cajita y todo. ¿Cuáles ordené? Miren, ordené estos porque el otro día se los vi a una muchacha, se los puso con un traje de baño. Esto es más que todo como para tomarse fotos bonitas, o al menos yo para eso es que los quiero, ¿verdad? Miren, están bien exóticos, tienen estas... flores, no sé cómo se llaman estas flores, pero traen estas flores alrededor, miren. Son así como para ir a la playa, a un festival de música. No es como para salir así, ¿verdad? Sino más. Son bastante diferentes, pero están bien, bien bonitos y están de muy buena calidad. Y como les digo, o sea, todavía no supero que los mandaron bien, bien asegurados. Y por cierto, vienen en su empaque también, y aparte de eso vienen en otra bolsita. También ordené estos. Bueno, la idea era ordenar lentes así como diferentes, pues porque yo soy súper súper básica con los lentes, pero si quiero tomarme unas fotos con un traje de baño bonito, quiero como unos lentes diferentes. Porque por ejemplo, esta vez que fui a la playa, es más, solo me puse una vez lentes porque los que yo tengo, como les digo, son bien sencillos y quería algo diferente. Así que esta vez me animé y wow, o sea, la calidad se siente muy muy buena. Vamos a ver cómo me quedan estos. Oh my god, se ve todo amarillo. Se ven bastante exóticos, pero me gustan. No sé, no puedo ver bien claramente cómo se me ven en la cámara. Ya me los voy a ir a medir enfrente del espejo. Pero sí, como les digo, esa era la idea, ordenar cositas diferentes. Ok, terminé con las cosas de Shein, así que voy a volver a llenar mi canastita otra vez. Ya regreso. Ok, mi gente bonita, lo siguiente que les voy a mostrar son estos vestidos que son para ocasiones especiales de esta tienda que se llama Everpretty. Me llamó la atención porque los vestidos se miran muy bonitos, muy elegantes y de muy buena calidad, pero a un precio increíble. Y yo dije, ¿qué tan buenos estarán estos vestidos? ¿Qué tan buena calidad? ¿Qué tan bien quedarán? Bueno, les tengo una mala noticia, no me queda ninguno porque yo soy talla XS, especialmente en estos vestidos yo tengo que ser talla XS y la talla más pequeña que ellos tienen es S, así que si ustedes son XS tampoco le van a quedar. Me quedan bastante grandes, en algunos se ve una gran diferencia, en otros no mucho, pero no me quedan como yo quería que me quedaran, ¿verdad? Bueno, pero los vestidos están bonitos, o sea, están de muy buena calidad y como les digo, o sea, son para ocasiones especiales. Ustedes saben que normalmente cuando tenemos una ocasión especial, estos vestidos son bastante caros y sí queremos vernos muy bonitas, pero también no queremos gastar unos 100, 150 dólares por un vestido que solo lo vamos a usar una vez, ¿verdad? Porque no es algo que nos vamos a estar poniendo todos los fines de semana. Entonces, miren, si ustedes tienen algún evento especial y están interesadas en algún vestido así, que sea bonito, que quede bonito, que esté de buena calidad, no de una calidad wow, pero que se vea bonito y que esté a buen precio, les recomiendo estos vestidos. Bueno, el primero que les voy a mostrar es este. Es un vestido bien bonito, está perfecto para primavera y también para verano. Está bien hecho, mi gente, pero como les digo, a mí me quedan... Este, por ejemplo, me queda... Normalmente a mí siempre me quedan súper largo, ¿verdad? De eso, pues yo ya no tengo solución, al menos que me ponga unos taconotes, pero siempre me andan arrastrando en el piso. Lo que no me gusta de este es que no me hace cintura, pues, o sea, como me queda algo flojito, si fuera en talla XS sí me quedaría perfecto.
pero como es en talla S, me queda algo flojo, pero me encanta porque tiene los hombros descubiertos. Ustedes saben que yo soy fanática de los hombros descubiertos. Trae doble tela, eso sí, eso me gustó muchísimo, de que traen doble tela. Este podríamos decir que es uno de mis favoritos porque yo soy mega fanática de la primavera y también del verano, flores y esos colores así pasteles. Este blanco también es bastante similar a este otro. También tiene los hombros descubiertos, también trae doble tela y es una tela muy buena también, pero está bien, bien bonito. Me hubiera encantado tomarme unas fotos así bien bonitas con este vestido, como con una coronita de flores y este vestidote así bello, pero no. Como les digo, o sea, no es que estos dos no me quedan tan mal, pero no me quedan perfectos como yo quería. Ahora vámonos con este. Miren, estos vestidos a mí me gusta que me queden, por cierto, aquí está detrás de mí. Me gusta que me queden exactos porque, por ejemplo, este vestido a mí no, como que me le arruina la forma al cuerpo. Obviamente porque me queda grande, ¿verdad? Como les mencioné anteriormente, todos son en talla S. Este como que no me convence mucho o no es lo que yo me esperaba, pero no está mal, mi gente. O sea, el vestido está bien hecho, es de muy buena tela también, solo que tal vez yo me esperaba algo diferente, pero aún así, como les digo, o sea, no les voy a negar que la calidad es muy muy buena y para el precio yo me quedé así, wow. También está este que está bien bien bonito. Miren, este color a mí me encanta, bueno, y es que en general a mí me encantan todos los colores pasteles. El estilo es algo diferente, pero pues obviamente me queda bastante grande, ¿verdad? Por cierto, casi todos tienen esponjitas aquí en la parte de enfrente, así que se pueden usar sin brasier, todos traen su zipper, todos traen doble tela y la tela es de muy muy buena calidad, así que sí, este está bien bonito también. Me hubiera gustado muchísimo que este me hubiera quedado bien. El siguiente que ordené es este. Me encanta la combinación de los colores. Miren, a ver. Está muy, muy bonito, mi gente. Pero sí, este cuando yo me lo medí, yo dije, porque fue el primero que me medí, yo dije, no, no me va a quedar ninguno. Porque ya desde que me lo medí, yo dije, no, me queda demasiado grande. Este sí, no trae esponjita, pero trae como esa forma de brasier. Este yo me lo pondría con un brasier strap y quedaría perfecto, pero sí, mi gente, desafortunadamente no me quedan. El siguiente que tengo por aquí es este blanco que también es así bastante veraniego. Este sí me queda súper grande, o sea, se me mira el brasier. Es, ah, no, pero fíjense que se puede ajustar los tirantes. Da, cuando me lo medí no me di cuenta. Ok, los tirantes se pueden ajustar y por eso yo decía, o sea, porque se me quedaba aquí como a mitad de brasier, yo así confundida. Pero lo que pasó fue que no le ajusté los tirantes. Bueno, entonces no me queda tan grandote como yo pensaba que me iba a quedar, porque como decía, o sea, cuando me lo medí no le ajusté los tirantes. Este también trae doble tela, por cierto, la tela que trae esta, que es como en color beige, es una tela bastante gruesa y ya la tela que trae por encima ya es una tela transparente. Es una combinación muy bonita y como les digo, o sea, para el verano me encanta este tipo de vestidos. Este fue el que menos me gustó por la combinación de telas, como que se me hace que es mucho, porque es puro brillo, luego aquí trae más brillo y más brillo. De este color tampoco yo no soy muy fanática, solo que lo ordené pues para ver qué tal la calidad, ¿verdad? Y pues sí, la calidad está muy buena, está bien hecho el vestido. Pero sí, mi gente, esto es todo. Son 7 vestidos los que ordené y ninguno me quedó. Oh, por cierto, fíjense que a mí me gusta, este es otro detallito también, bueno, yo soy bien detallista cuando se trata de ropa. Este vestido trae, es un silicón, creo que silicón es lo que es, que lo que hace es que cuando nos toca la piel no se desliza, o sea que el vestido no se anda moviendo. Entonces como el vestido queda a los hombros, no se nos va a andar bajando. Eso es muy importante para mí, especialmente nosotras las que tenemos poquito busto, que es más fácil que cuando una prenda va a los hombros se nos esté cayendo si no trae algo que la sostenga. O si la prenda nos queda un poquito floja, ese puede ser un problema, pero miren, este no, trae aquí el silicón.
para que se quede en su lugar. Bueno, mi gente bonita, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo. Ya saben que si fue así y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo dan clic ahí y listo. Y si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que los lunes o los miércoles les estoy compartiendo un vlog en este canal. Y también me pueden seguir en todas mis redes sociales, ya que por allá siempre estamos en conexión casi todos los días. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Jersey, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Por cierto, los enlaces de todas las cositas que les mostré van a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Ok, ahora sí, yo las dejo, les mando muchos besos y muchos abrazos y yo los veo en el próximo video. Bye.